Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Pues el día de hoy me encuentro a 20 de mayo. Desde el 24 de marzo no sacaba la moto, ya casi 2 meses. La verdad es que no había tenido necesidad de salir, así que pues no había salido. Como ya algunos de ustedes saben, yo me dedico a las ventas por internet, así que pues se me está acabando el stock, así que tengo que ir a surtirme y pues no me quedó otra más que salir. Pero bien, pues igual no tengo que tratar con nadie, tengo el tanque lleno y las cosas las tengo en una bodega, así que pues me dirijo para allá. Y sin hacerles más largo el cuento, vamos a hablar de las 5 cosas que odio de la G650 GS. Empezaremos con la número 1, y como lo podrán escuchar, es el ruido excesivo del motor. Y no me refiero al escape, sino al motor en general. Es muy ruidoso, hace mucho ruido, como las válvulas, no sé, ahí la cadena de distribución. En general es muy ruidoso, es un ruido muy peculiar ya que es monocilíndrico. Y pues yo he manejado una de las primeras, que de hecho tenían una sola bujía y eran de carburador, y no son tan ruidosas, así que no sé por qué esta es tan ruidosa. Yo pensaba que a lo mejor era este modelo en particular, pero no, he manejado otras y son un poquito más, un poquito menos, pero igual son ruidosas. El ruido del escape ni lo escuchas. De hecho, hasta para poderles hablar tengo que apretar el clutch y dejar ir como en bajada para que no se escuche el ruido del motor tan fuerte. Ahora vamos al número 2, y serían las vibraciones. Al ser un monocilíndrico vibra bastante. Obviamente al ser monocilíndrico tiene otras ventajas que hablaremos en otro video, pero en este vamos a hablar de las desventajas. A bajas revoluciones no suele ser tan molesto, pero ya cuando superas las 5500 empieza a ser algo cansado, más para viajes largos. Si quieres ir arriba de 120 km por hora, suele ser bastante cansado, se te adormecen las manos por la vibración. Número 3, el cambio de aceite. Para cambiar el aceite de esta moto hay que desarmar media moto, quitar plásticos, carenado. Pero en fin, yo ya me he acostumbrado y le he hecho el cambio muchas veces. Vamos al número 4, y este es que no tiene un indicador de gasolina. BMW se justifica diciendo que como es una moto que la vas a sacar a la tierra y se va a caer, pues se podría dañar y que no se lo pusieron. Pero a mí me parece que son puras patrañas. Realmente, si fuera eso, tampoco la F800 ni la F700 lo tuvieran, o es más, la 1200 no lo tuviera. Así que no, yo creo que pues, se les olvidó, terminaron queriéndoselo ahorrar. Pero bueno, no lo tiene y es algo que me desagrada bastante. Uno termina acostumbrándose, pero realmente pues pienso que uno no debería acostumbrarse a cosas así. ¿O qué piensan ustedes? Díganmelo en los comentarios. Vamos a detenernos aquí un poco para acabar este asunto. Y llegamos al número 5, teniendo en cuenta que el 5 es lo peor. Y bueno, este es mi punto de vista, y es para mí particularmente el tema de las intermitentes. O sea, como saben, esta moto sí lo tiene, pero lo tiene instalado por acá, lo cual a mi gusto me parece algo bastante grave, ya que pues tú cuando estás en una situación de emergencia quieres poner las intermitentes y ve todo lo que tienes que cruzar para poderlas poner. No sé, más tienes que soltar el manillar, lo cual se me hace algo muy muy tonto. Es lo que más odio de esta moto. De hecho, en algún otro modelo llegué a ver que tenían las intermitentes aquí. Así que pues en un futuro intentaré adaptarle otro mando que tenga las intermitentes aquí, y probablemente cambie el ABS acá, ya que de hecho para activar y desactivar el ABS tienes que estar parado. Así que pues yo creo que sería más útil si lo tuviera acá. No, no importaría, de todos modos tienes que estar detenido para hacer ese cambio. Correrías menos riesgo a mi punto de ver, ¿no? Y bueno, ya como un punto extra,
de las cosas que odio también es que no tenga un sensor de temperatura. Realmente tiene una luz que prende cuando el motor ya está muy caliente, o sea, cuando ya valiste chuetos, prende. Así que, bueno, ahí se los dejo como un punto extra. Tal vez no es tan malo, pero me gustaría saber a qué temperatura está trabajando el motor. Pues bien, amigos, hasta aquí por este corto video y nos vemos en el siguiente.